cause you are just that, you that. You share your truths with me, and I find them true. Amused, you in the booth with me. La 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 la, la 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 la. This one's for you. I'm sure you've heard this all before. Sure you look familiar. Sure the cost of living keep on rising with no limits. Need the name of politician, give up about your feelings. Name a single trend that didn't end up like a gimmick. Think there's something in the water. Tell me what the mission is. Icy lit showers, cold word, Flint, Michigan. Tire match my melanin. Black on black is militant. Represents my diligence. I see through that privilege. Something's in the water.
Dada la diferencia de puntos entre ambos equipos, el equipo local podría alzarse campeón con una victoria hoy mismo. Para seguir optando al título, su competidor debe obtener hoy una victoria o un empate. Pueden ver sobreimpresionada la alineación del Arsenal. Paco, vamos a analizar la formación de este equipo, ya lo sabes, 4-4-2 con Rombo. Sí, uno de los centrocampistas se convierte en media punta, el de más clase, el que vamos a seguir durante todo el partido. Pueden ver la alineación del Tottenham. Paco, hoy este equipo va a formar con un 4-4-2, bastante defensivo, con dos pivotes ahí blindando la portería. Exacto, lo que hacen es arropar todavía más a la defensa y reducir el riesgo de encajar goles, cosa que el míster quiere evitar hoy a toda costa. Puede crear peligro con esa acción. Balón fácil para el cancerbero. Malco. Lo intenta por el costado. Busca la oportunidad. Así es como se busca. El hueco a la espalda. La para, pero sigue la jugada. Eso es fuera. Fantástico el defensa. Ya lo saben, el marcador sigue 0-0 y eso es culpa del portero. Martial. Ha bloqueado justo delante de la portería. Correa. Weiser. Decisión del Arsenal, aprovecha el espacio para crear peligro. Gol, gol, gol de Gameiro. La defensa no estaba tan atenta como debía y el rival lo ha aprovechado para marcar. Ha visto que ahí había espacio y no ha dudado, lo ha hecho muy bien y ha definido con mucha calidad. Rooney controlando el balón. Sigurdsson, que bien filtró con intención. Sigurdsson, el disparo roza el travesaño. ¿Por qué poquito, Manolo? Yo soy de los que piensa que siempre es mejor tener el balón en tu posesión. Sigurdsson. Estuani. Corta el pase y puede haber contraataque. Atención, que su posición empieza a ser peligrosa. Correa. Gobeira. Rooney. Buen pase, pero amigo mío, para el rival. Correa. Steyer. 10. Ojito, que le cortan el pase y pueden contragolpear. Paco, no te despistes ahora, que puede llegar el contraataque. Pasa mal y la manda fuera. Weiser. Al Steyer. Sigurdsson. Menudo pase tan malo. Tiene que venir atrás para poder entrar en juego. Cazorla. Correa. 10. Madre mía, eso no lo da ni Paco González. Los Spurs pueden aprovechar el hueco en la banda. Balón al área. El centro sale de la zona de peligro. Kevin Gameiro. Sigurdsson. Ha conseguido tocar el balón, pero no. Excelente pase al espacio. Con un juego espectacular amplía todavía más su ventaja y se ponen a un paso de celebrar el título. Mira las gradas, Manolo, ya se respira el ambiente de fiesta en la afición. Con este tanto ponen tierra de por medio, 2-0 en el electrónico.
Sigurdsson. 10. Nadie que impida la incursión del Arsenal. No ha sabido trenzar la jugada de ataque. Hay que trabajar más esa conexión. Presionando Chicharro de Correa. ¡Golazo! El partido cada vez está más desequilibrado. Está intentando provocar el fallo del rival. Busca la pelota. Correa. Se anticipa para cortar. Dembélé. Rooney controlando el balón. Cazorla puede marcar y providencialmente desvía el tiro. Le ha faltado el canto de un duro para anotar. Dembélé entra en zona peligrosa. Busca el pase al hueco. Sale para evitar sorpresas. Kevin Gameiro. Rodrigo. Retrasa la bola. Gol, gol, gol de Gameiro. Ya lleva dos goles definitivamente y está de dulce. Están consiguiendo una ventaja contundente. Estuani. Un toque de habilidad. Atención que el pase robado. Puede poner a su equipo. La entrada ha sido dura y pita la falta. El árbitro pita y tiene claro que es cartulina amarilla. ¡10! ¿Cuánto va a haber de descuento? 2 minutillos más. Podría habernos regalado algo más, que estaba precioso esto. Recibido, hermano. ¡Qué bien filtró con intención! Rechaza el guardameta. Increíble al término de los primeros 45 minutos. 4-0 en el marcador. En la primera parte, solo uno de los dos equipos nos ha ofrecido fútbol. A ver si las cosas se equilibran un poquito. Busca la pelota. Correa. Sigurdsson. La ocasión está ahí. El esférico a la zona de gol. Despeja en el centro para curarse en salud. ¡Peligro! Al palo y rebote. Envía el balón lejos de la zona de peligro. Se abren las opciones para la contra. No creo que contaran con ese poste. Una pena, era una muy buena ocasión. Parece Mohamed Ali cómo mete los puños. Anda, que si no llega a estar ahí. Gameiro, ¿qué te han parecido sus primeros 45 minutos?
Sin duda ha sido el hombre más destacado de su equipo, aunque solo sea por esas dos dianas. Veremos si aún puede aumentar su cuenta particular. Martial. Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. Valbuena. Providencial anticipación del defensor. Nadie que impida la incursión del Arsenal. Ahí recibe el apoyo. Rodrigo. Puede haber gol de Gameiro. La detiene. Espero que le sirva para jugar mejor a partir de ahora, porque está teniendo un día para olvidar. Vaya detalle de calidad. Rooney controlando el balón. Sigurdsson. Valbuena. Envía perfectamente el balón a su compañero. Atención, saque de banda. La pelota ha tocado en uno de... Los contrarios. ¿Qué nos comentas, hermano, desde ahí con ese cambio táctico? Ambos entrenadores, ¿qué pasa? ¿Se hablan por teléfono, por móvil? Los dos han decidido reforzar a sus equipos con jugadores de refresco. ¡Voy, va el tiro! El portero detiene el disparo. Otra conexión perfecta. Chamberlain tiene espacio. Que va para adentro. Y providencialmente desvía el tiro. Le ha faltado el canto de un duro para anotar. Rooney saca con intención desde el córner. El portero no se anda con chiquitas y mete los puños como Cassius Clay. Puede llegar el centro desde la banda. La bola va al área. El centro no se concreta en nada. Veo todo a favor para que se monte el contraataque. Continúa la jugada y salen al contraataque. Weiser, Gameiro, vamos a ver si la mete. La volea se va fuera por muy poco. ¡Qué potencia llevaba ese tiro! Le ha faltado colocación para que acabara en gol. Jones. Falta contra el Arsenal. El árbitro pita y levanta la tarjeta amarilla. Vamos a ver si se calman un poquito los ánimos. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Despeja en el centro para curarse en salud. La pelota junto al banderín. A ver, saque de esquina. Qué gran partido fabuloso el que está haciendo Correa, Paco, en el día de hoy. Así es, no ha dejado de achuchar a la defensa. Se las ha hecho pasar canutas al portero más de una vez y más de dos. El tanto era casi inevitable. Uy, uy, uy. Me juego lo que quieran a que va a montar la contra. Pase horroroso. ¿Qué pensaría Guardiola? Kevin Gameiro. Rodrigo. Y pierde el cuero.
Buen pase, pero amigo mío, para el rival. Ojito que esa acción tiene buena pinta. El centro puede ser una buena opción. Y saca a relucir los puños. Centro directo al área. El centro sale de la zona de peligro. Así se presiona, así se roba. Chamberlain. Los Spurs pueden aprovechar el hueco en la banda. Atención que el pase es robado. Lanza la pelota muy lejos. Los jugadores ya se ven campeones, pero hay que jugar lo que resta del encuentro. Y habrá sido un título merecido. Chuta Dembélé. Arriba la pelota, se va a Cuenca. Bien. Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. Chamberlain. Marcial no debe fallar esa. ¡Qué oportunidad acaba de arruinar! ¡Chapó monstruo! Si lo ven tan claro como yo, se van a lanzar la contra. Se rompe la contra, la defensa lo arregla. ¡Cobeira! Dembélé. El árbitro mira el reloj, pero ¿cuánto queda? Últimos 3 minutos de partido, tiempo suficiente para ver algún golito más. Gracias, Antonio. Tomamos nota y seguimos con la narración. Rodrigo. Centro al área. Un buen remate de cabeza, pero el portero ha estado a la altura. Dime el tiempo añadido, Ruiz. Se van a añadir 2 minutos, efectivamente. Manolo, no sé si ha contado muy bien, la verdad. Gracias, Antonio. Ya me contarán las novedades, si es que las hay. 10. Trata de robarla. Bueno, pues esto ya se ha acabado. Final de este encuentro que ha concluido con victoria del Arsenal.